Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición vamos a estar haciéndole un desvanecido mediano, pegadito, y lo vamos a recortar arriba con tijera, estilismo. También vamos a hacer tijera sobre peine. Él no se hace cerquillo, no se hace la ceja, el recorte de él es bastante simple. Y pues el trimmer que estamos utilizando es la Babyliss FX Gold. Muy buena para limpiar a los lados, y vamos a estar utilizando este uno de mis clippers preferidos. Este es el Andy Master y inalámbrico, y como pueden ver, ahí estamos pasando la 1.16 llavecita cerrada, y estamos haciendo el espesor de más o menos un dedo, ok. Y vea, como siempre, cepillo. Con esto uno tiene que estar ser consistente, o sea, tiene que pasarla las veces necesarias que sea para que se vea el nivel limpio. Como pueden ver, seguimos pasándola de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ok. Aquí ya ahí le voy a abrir la llavecita ahí completa, pero la cierro un poquitito. La razón de eso es que obviamente muy abierta no va a coger, so, ya yo lo tengo medido, so, ya yo sé que si la cierro, como hice, la cerré un poquito, ahí bregó. So, ahora, si quiero, abro la llavecita y la paso en esa sombra que se hizo, ¿ves? Y automáticamente yo no dejo que se haga sombra, ve ahí, cierro un poquitito y subo en esa área de ahí, ve, cepillo, ahí la cierro completa y me quedo en esa área de ahí. Y como pueden ver, le aguanto la oreja para abajo para que no le moleste cuando pase la máquina. Abro la llavecita, todavía ese peine 1.16. El peine 1.16 en esta máquina es mucho más grande que el 1.16 en la WOW. Ahora vamos completamente abierta y la vamos a pasar en esa área de ahí. La cuchilla, esta máquina sin ningún tipo de peine, es casi número uno. Eso quiere decir que con este 1.16 viene siendo una y media más o menos. Entonces la estamos pasando, ve cómo la pasamos en esa área de ahí. Donde yo veo esa sombra, vea el movimiento también. Un movimiento un poquito más largo, de arriba hacia abajo, el movimiento, ¿ves? Me mantengo en esa área donde se ve esa sombra y trato de seguir insistiendo, ¿entiendes? Le sigo haciendo caso a mi conciencia. Para los que no saben, la conciencia es el espíritu de Dios en ti, que te va a guiar tus pasos. Y pues ahí, como pueden ver, cerré la llavecita y volví a pasarla ahí. Y pues, como estaba diciendo, cuando tú le haces caso a esa voz positiva, al Espíritu Santo, él te va a guiar de qué es lo que tienes que hacer, va a buscar la solución. Y si obedeces, vas a hacer los pasos. A veces ni te vas a darle cuenta que lo estás haciendo, pero te va a llamar la atención y te va a, o sea, lo hacen. Aquí vamos con la sin peine, casi cerrada. So, ahí está, yo diría, todavía es casi la 1, pero un poquito menos de la 1. Y vamos a pasarla en el mismo medio de esa línea. Ok, en la misma medio, ahí de esa línea, ahí. Seguimos pasándola. El movimiento, si se fijan, es ahí mismito. ¿Ves? Lo mantengo ahí, sigo ahí, pequeñito el movimiento. ¿Ves? Y sigo cerrando. Ahí la palanquita está cerrada, la llavecita. Ahí la abrí y empecé a utilizar las esquinas. Suele ser la número 1. ¿Ves? Y sigo utilizando las esquinas. También volteo un poco el ángulo de la cuchilla cuando utilizo las esquinas. ¿Ves? Ahora vamos a utilizar este peine número 2. Este peine número 2, mira lo grande que es. Pero sí, es más recogido que el WOW y son magnéticos. Ahí vamos a pasarle en esa área donde se ve oscurito. Y vean ahora el movimiento. Ahí está la llavecita cerrada. La pasamos de arriba hacia abajo. Vea que me mantengo exactamente donde quiero eliminar esa sombra. Me quedo ahí. ¿Entiendes? También, si notan, tengo lo que le llaman el no turn, no voltear, donde los peines magnéticos se quedan pegados ahí.
que se hacen más fácil, pero usualmente a mí me gusta ponérmelo en los bolsillos los peines. Aquí vamos con el peine número 1, llavecita o palanquita abierta, palanquita cerrada. Ahí vi que no cogió y como voy para arriba, pues para no arriesgarme, abrí la llavecita y ahí donde yo veo esa sombra, ahí. So, eso viene siendo un poquito, viene siendo la 2, un poquito menos de la 2, porque ese es el peine 1, pero llavecita abierta. Recuérdese, la Master, este Clipper, sin peine, llavecita abierta es número 1, ¿entiendes? So, ahora seguimos pasándola, mira cómo se ha desvanecido, va cogiendo forma. Volvimos de nuevo con el 116, llavecita cerrada, ahí la abro y la vamos a pasar en esa área de ahí. Cierro un poquitito más porque ahí la pasé y veo que no estaba cogiendo, se la cerré un poquito más y seguimos. Esto no hay que ajorarse, no hay que tener prisa. Mientras más te enfocas en que quede bien, con el tiempo vas a ser más rápido o rápida. Como pueden ver, siempre le agarro la oreja para que la máquina no le moleste. Esta máquina, yo he sabido hacer por lo menos 2-3 recortes cuando está completamente cargada, y pues cuando se descarga la lucecita se pone roja. Ahí estamos sin peine, llavecita abierta, y todavía algo me llama la atención. Yo ahí la cierro otro poquito más y veo como una sombra ahí. Esa es la cuestión, hay algo que no te va a dejar, si eres, quieres ser lo mejor, no te vas a quedar satisfecho o satisfecha con lo que estás haciendo, vas a seguir a insistir. Ahí van a utilizar esa área, lo que les estoy demostrando, pero no la hagan de ese lado, de esa manera, porque lo que va a hacer, va a tocar la parte de arriba. Así sí pásela, especialmente en esa área, encima de la oreja, ahí al frente, porque no hay mucho espacio. So, si pegamos a doblarla, a ponerla de la otra posición, lo que va a hacer, la otra cuchilla va a tocar. Ahí puede poner las dos cuchillas en uso, porque ahí hay espacio. ¿Ves? Y ahí, como pueden ver, esto es pasándola ahí. Por cierto, este videito es viejo. Para los que se preguntan que no estaba utilizando guantes. Ahora ese es peine de nuevo, uno con la llavecita, y vea que otra cosa que va a suceder, ve, a la vez que usted va definiendo más las líneas de abajo, todo, entonces van a salir otras cosas arriba. Ve el movimiento con cautela, vea, la meto y la saco, la voy elevando con ese mismo peine. Ve, ahí la cierro un poquito más y vea que me mantengo exactamente en esa sombra. Y sigo, no me doy por vencido. Ahí le cambio el peine 116, cabecita abierta, utilizando las esquinas, como pueden ver. Seguimos pasándola ahí, seguimos pasándola. Consistencia, que todo cosa que se vea, no se haga el ciego o la ciega, más que meta mano, busque la solución. Si no se siente todavía satisfecho con la máquina, ¿no?, o no quiere seguir subirlo con la máquina, es por aquí razón que me gusta utilizar tijera sobre peine. Por cierto, esta tijera es de Black Widow, me encanta, un filo fenómeno. Esto lo que hace que la textura de verdad combine con la parte de arriba, ¿ves? Entonces, como le he dicho en ocasiones, el peine, si notan, es un peine gris, que cuando paso el área, que el pelo de lo oscuro, se puede ver lo que estoy cogiendo. No lo haga así porque no va a coger mucho. Lo puede hacer, pero no va a coger mucho. Así va a coger más, ¿ves? Ahora lo voy a demostrar. ¿Ves? Así va a coger más. Cuando vaya a pasarlo, ¿ves? Lo que va a hacer el movimiento es, ve, penetra y va subiéndolo. Entonces va a ver los pelitos, vea, va a ver los pelitos ahí. Ve lo que hace el contraste de un peine liviano, color liviano, con un pelo oscuro.
¿Ves? Mira, mira, ¿ves? Ahí. Pero todo es el movimiento que tú le des al peine también. ¿Ves? Entra y sale. ¿Ves? Entra y sale. ¿Ok? Mira la manera como yo lo agarro. No tiene que ser una manera en particular, como usted se sienta cómodo o cómoda. Y como pueden ver, después que la tijera esté parejita y que agarre bastante pelo, ¿ves? Como en esta área de ahí, ¿ves cómo va, se va quedando bien refinado, bien, bien desvanecido? Y así es que emparejamos el desvanecido con el pelo arriba, ¿ves? Tijera sobre peine. Los dientes grandes es para el volumen, como están viendo ahí. Si hubiera algo que tengo que quiero coger más pegadito, pues utilizo los dientes chiquitos. Aquí vamos a saturarle el pelo con agua. Él lo que quiere es menos de una pulgada. Vamos a empezar en ese borde ahí y vamos a proseguir así. Después vamos ahí y seguimos así sucesivamente. Siempre la parte del frente, la pollina o la coronilla, se deja más larguita y atrás se va sentando. Esto es estilismo. La tijera que estoy utilizando es la Ulster, es de 5.5 pulgadas y me deja agarrar bien, se siente cómoda. Vea cómo la estoy pasando todavía también. Tijera sobre peine, ahí, como pueden ver. Si algo todavía me llama la atención, ataco de una vez, no lo dejo para después. Y volvemos de nuevo, seguimos como yo había dicho, vamos por línea, seguimos ahí, ¿ves? De atrás para adelante, volvemos de nuevo, atrás algo me llamó la atención, le hicimos tijera sobre peine, volvimos de nuevo, desde el frente, trabajando hacia atrás, ¿ves? Y seguimos, y vamos a entonces a seguir hacia hasta el otro, hacia el otro lado. Seguimos buscando. Todo va quedando bien parejito, aunque usted no lo crea. Ahí seguimos haciendo tijera sobre peine, especialmente en esa área. La razón por qué hago tijera sobre peine es porque quizás con el estilismo está muy corto para cogerlo. Aquí yo lo que estoy haciendo es, ya se secó el pelo, entonces con la máquina, con la llavecita o la palanquita cerrada, lo que voy haciendo es pasándola de atrás para adelante y emparejando todos esos pelitos, ¿ves? Emparejándole un poquito más, ¿ok? Y lo vamos así, con calma. Ahora lo estoy sacudiendo con el secador. Vamos a darle la jiba, pomada, wax. El wax, el 07, huele riquísimo, huele como a coco. Y esta cremita es muy, muy buena. Me gusta cómo le dejó la textura a él. Un poquitito, nada más, así en la mano. No es muy aceitosa, me encanta esta pomada. Se lo agrego con la mano, le estoy demostrando cómo huele, se ríe. Y pues como pueden ver aquí, de aquí con el peine, se lo voy abriendo un poquito el cabello para que no se vea muy pegado. ¿Ves? Y mira, este es el antes de recorte, ¿ok? Y este es el todo terminado. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle un dedito para arriba si les gustó, dejen comentarios, y si no se ha suscrito, suscríbase. Y me pueden seguir a Instagram, a JR77Barber. Una vez más, es su barbero Jeffrey. Chequeamos, mi gente.